¿Qué nos dices sobre la llegada de Selena Gómez? Ay, bueno, estoy emocionadísima que por fin ya venga a Lima. Y nada, me gustaría ver cómo es en persona, ¿no? Porque es bien bonita. A mí me parece una chica súper bonita porque, aparte actúa muy bonito. Y sus canciones son bien pegajosas, hasta a mi mamá le encanta. Y nada, ya creo que sea algo diferente. ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo de Selena Gómez, siendo tan joven y que tenga tanto éxito, ¿no? Me gusta cómo actúa, porque su personaje es de recontra distinto. Y me gusta cómo se viste también. Más me gusta su faceta de actriz. Aparte empezó desde bien chiquita, salía en Barney, por si no lo saben. Sí, y también canta muy bonito. Vas a estar en primera fila en su concierto. Claro. ¿Con quién vas a ir? Obviamente, con las amigas, con una amiga que también le encanta Selena Gómez. Ella está, sabe cuál es su plato favorito y voy a ir con ella. Aparte, bueno, cambiando ya de tema, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, me siento recontra bien. O sea, soy igual, mejor que antes. Bueno, me da igual. Hago mi vida normal. Me voy a mis clases de baile. Ahorita estoy de vacaciones en el canal. Me voy a mis clases de baile. Estoy haciendo todavía. Me voy a meter a hacer artes marciales. No, aeróbico, esa aeróbico así que haces volteretas, zafa de molina, así. Me voy a meter a hacer eso. O sea que yo estoy bien. Y ya voy a empezar mis inyecciones, pero igual las últimas tres que me pusieron no me pusieron tan mal. Las primeras sí me pusieron un poco mal, medio fiebre, estuve en cama bastante tiempo. Pero las últimas tres como que te pongan una inyección. Como que te sientes un poquito mal, ¿no? Con fiebre y un poco de caída, pero ya. ¿Y cada cuánto tiempo tienes que cortarte esas inyecciones? Ahorita empiezan otra vez en febrero y luego ya esperaremos un año, ¿no? Sí, se podemos dejar de ponerlas por bastante tiempo. ¿Y qué proyectos tienes para este 2012? ¿Cómo vamos a tener que esperarte ahora? Ah, ya, en el nuevo programa, en el canal 4, que aún no voy a decir el nombre porque tampoco lo sé, que se está preparando, ¿no? Porque todos están de vacaciones y entrando van a ver cómo va a ser, pero yo creo que va a ser muy divertido con Timoteo y otros actores más, yo obviamente. Y nada, estoy emocionada porque ya está extrañado. Karina y Timoteo, de repente. No, va a ser totalmente diferente. Es que ahí han explicado mal. No han dicho que todavía faltan. Van a haber más conductores. Dos más de repente, no sé. Lo voy a decir. Y no, es totalmente distinto. No va a ser Ximena y Timoteo. No, no, no. Es otra cosa. Like a love song, baby. I love you like a love song, baby. ¿Cómo? I love you like I love some baby. Dice. And I keep feeling repeat. Selena. Beso enorme para todas las personas que visitan Te Veo Lima Norte y vayan al concierto de Selena Gómez, que va a estar muy bueno el 12 de febrero en el Jockey Club. Y no se pierdan el nuevo programa en marzo, ¿no? En marzo, así es.